Y ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras. Presentamos la que asesinó a sus padres. Ajá, Nanita, ¿y cómo sucedió eso que nos contaba para este programa de leyendas el otro día de una muchacha que fue muy mala? Ay, yo sucedió en el lugar llamado Manta, en el departamento de Olay. Precisamente todavía no se había formado muy bien el pueblo de Manta. Pues aconteció que había una señora que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. El caso es que tenía una hija llamada Rafaela. La señora tenía un compadre que siempre la visitaba. Y la bandida de la hija se fue enamorando del compadre de la mamá. Algo que, como ustedes saben, va contra las leyes humanas y divinas. Acostumbraba a la muchacha a jalar agua en un lugar cercano a la casa. Pero la madre siempre se preocupaba porque a veces se tardaba. Y fue así que... Mamá, ya se está acabando el agua. Voy a llevar unos 2 baldes para jalar. Está bien, pero solo lleva uno, que no vas a poder con los 2. Bueno, ya voy a regresar. Pero procura no tardarte demasiado porque muchas veces me tenés alarmada cuando no apareces. Me imagino muchas cosas malas. No se preocupe, mamá. Es que ya voy a regresar. Lo que sucede es que a veces me quedo platicando con las amigas y el tiempo se nos va rápidamente. Mira qué divertido es platicar con Juana. Siempre anda contando chistes y unas cosas que nos hacen reír a todas, a las que vamos a jalar agua. Por eso es que me tardo tanto. Bueno. Pero como madre no dejo de preocuparme por vos. Es la primera vez que en la traída de agua se roban a una muchacha o le sucede algo malo. Por eso es que siempre estoy con pendiente cuando te vas. No te vayas a quedar platicando esta vez, porque te necesito para que me hagas otro mandado. No se preocupe, mamá. Además, ya me puedo defender bien y no es posible que me suceda lo que a muchas. Está bien. Anda a traer el agua y venís luego. Sí, mamá. Chula, qué rato te estoy esperando. Es que mi mamá se puso a decir un montón de cosas. Yo creo que ya está sospechando algo porque siempre me tardó cuando le digo que voy a traer agua. Ay, deja que la comadre piense lo que quiera. Aquí está tu padrinito que te quiere y te va a dar una buena vida. Vení para acá y dame un par de picos bien pegados. Ay, aquí no, que nos van a ver si pasa gente. ¿Qué me importa a mí la gente? Me interesa que te sientas feliz con estos picotes que te doy. Qué rico. Ese hasta sonó bien bonito. A ver, estira esa trompita chula para darle su segundo picote. Ay, no. Es que usted me hace muy duro y me duele. Además, deje de fumar porque cuando me besa me deja todo ese tufo de tabaco. El otro día mi mamá me preguntó si es que yo andaba fumando escondida. Bueno, ya no voy a fumar cuando te vea. ¿Qué decís? ¿Nos vamos a mi casa? Ay, es que lo vamos a hacer ahí, pícaro. Nos damos unos 500 picos y después te vas para tu casa. Y de allá te ayudo a traer el balde de agua. ¿Qué decís? Bueno, vámonos. Pues sucedió que como la muchacha se tardaba tanto, la madre se preocupó mucho y al fin decidió ir a buscarla al lugar de donde jalaban el agua. Y para su sorpresa no la encontró ahí. Le preguntó a varias personas por su hija
y todos le dijeron que no la había visto por ningún lado. Temerosa de que algo malo le hubiera sucedido, siguió caminando hacia la casa de su compadre, ya que llevaba la idea de pedirle que le ayudara a buscar a su hija. Pero las cosas así son, y por ese camino se encontró con una vieja amiga quien le preguntó: oiga, ¿no ha visto a mi hija por ahí? Fíjese que esa muchacha me tiene muy preocupada, porque cada vez que sale a jalar agua se tarda demasiado, y hoy le dije que regresara temprano, pero resulta que la fui a buscar a la toma de agua y no está ahí. Pues no se preocupe por ella, que está allá en la casa de su compadre, y cuando pasé por ahí me di cuenta que hasta se estaban besando. ¿Cómo? ¡No es posible! Pues yo no sé si era que se estaban besando, pero tenían los cachetes pegados uno con otro. Eso sí que no sé por qué razón ese hombre pícaro le hace esas cosas a usted, que es su comadre. ¿Está seguro que era ella? ¡Más que segura! Cuando supo aquella marca, Bertal, la buena mujer se fue presurosa hacia la casa de su compadre y de un golpe abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí, desvergonzada? Eso a usted no le importa, mamá. ¡Insolente! Ay, ¡pasa para la casa, camina! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, no me pegue! Ya hablaré con usted, compadre. Bueno, usted verá, comadre, no estábamos haciendo nada malo. Solo estábamos platicando, ¿verdad, amor? ¿Verdad, Rafaela? No quiero saber nada de sus cosas. Y vos, desvergonzada, pasa para la casa, que ahora mismo vamos a arreglar cuentas. Con razón me decías que te quedabas platicando con tus amigas. Mentirosa arrastrada. Sos peor que esas mujeres que andan por ahí. Al fin llegaron a la casa sin bosticar una sola palabra. La señora abrió la puerta y después se encaró con su hija. Mire, mamá, le juro que no estaba haciendo nada malo. Eso es lo que querés que crea. Pero hubo una persona que te vio dándote besos con ese desgraciado de mi compadre. ¿Por qué hiciste eso, desvergonzada? No me vaya a pegar, mamacita. Le juro que no le vuelvo a mentir. Que no te quepa duda que esto ya deben saberlo los vecinos y todo el mundo. Somos la vergüenza de este pueblo. Infeliz. Pero ya te voy a arreglar. ¿Dónde puse el chilío? Señora dijo a buscar el chilío. La malvada hija agarró un cuchillo como los de zapatería y sorpresivamente lo hundió en la espalda de su propia madre. ¡Ay, hija ingrata! Con esto me pagas el afán con que te crié. Pero eso no es todo. Frente a la casa habían cuatro agujeros y la malvada mujer cortó en pedazos el cuerpo de su madre y en cada agujero metió la carne y los huesos, dejando un poco de carne para el almuerzo. Así era de malvada esa mujer. Después borró todas las huellas, pero no se fijó que su vestido había quedado lleno de sangre. Horas después, ya tenía listo el almuerzo y al rato llegó el papá. ¿Ya está la comida, hijo? Sí, papá, siéntese que ya le sirvo. Está bien. Acerque la silla. Rafaela, ¿dónde está tu mamá? Creo que anda haciendo una visita donde una amiga, donde unos vecinos. No le oí bien cuando me dijo que ya regresaba. Y qué raro. A la hora del almuerzo, ella siempre está aquí para atenderme. Y eso lo ha venido haciendo desde hace muchos años. ¿Acaso era de urgencia la visita? Pues no sé, tal vez. Porque salió deprisa. Y por eso es que no me fijé bien en lo que me dijo. Pues qué raro, de veras. Hasta el hambre se me quitó. Pruebe esta carne, está deliciosa. Por eso se la hice bien. ¿Qué carne más? Bueno, quizá debe ser que se me quitó el apetito y por eso hasta miro extraña la comida.
¿Eh? ¿Qué te pasó en el vestido que lo tenés manchado de sangre? La muchacha no le contestó y se fue al cuarto a traer la cuchilla. Y de una manera sorpresiva regresó y la hundió en el corazón de su padre. ¡Rafaela, hija! Así pagas la crianza que te hemos dado. Maldita. Mil veces maldita. Que la tierra tendrá que tragarte. Viejo hipócrita, muérase de una vez por todas. La mala hija estuvo pensando en la manera de escapar del lugar, porque sabía que todos se darían cuenta de su crimen. Rápidamente se deshizo del cadáver de su padre y luego pensó en vestirse de varón para evitar que la gente se fijara en ella. Se puso un sombrero de su difunto padre. Esperó que llegara la tarde para huir y trasladarse a un sitio en donde nadie la conociera. Consiguió una pequeña maleta y allí envolvió su ropa. La cuchilla la tenía en la mano por si a alguien se le ocurría llegar por ahí. Así que cuando no vio que nadie se acercaba, salió corriendo de la casa. No había caminado mucho cuando de pronto... ¡Ay! La tierra se hunde bajo mis pies. ¡Auxilio! ¡Estoy atrapada! ¡Auxilio! Efectivamente, la tierra se abrió y se la tragó hasta la mitad. Los vecinos se dieron cuenta del crimen y trataron de sacarla para que fuera castigada por la ley, pero nunca lograron sacarla. 15 días después, cayó una tormenta espantosa en Manto. Un gran huracán se produjo. O se la tragó la tierra, o le sucedió algo peor. Este es un ejemplo para todos aquellos hijos que son malcriados y desobedientes con sus padres, porque hoy en día no hay respeto para nadie. ¿Quién sabe si el día menos pensado pueda repetirse un caso como este?